Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland. En esta ocasión vamos a explicar el Monster Meet bien explicado, cómo, cuándo nos pueden salir los Pokémon, cuándo nos puede salir un legendario, ¿de acuerdo? Dónde, cómo conseguir ticket y poco más habría que explicar, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a la pestaña de trial. Nos vamos a Monster Meet, a ver si lo encuentro. Aquí está. Le damos a Start. Y bien, aquí este es el área avanzada. Lo primero que vemos es que el tiempo es sol, ¿de acuerdo? Y nos salen estos Pokémon. Nosotros podíamos usar un ticket para refrescar esta captura, ¿de acuerdo? Y que nos salgan diferentes. Según el tiempo van a salir unos Pokémon u otros. Lo mismo pasa en el área común, solo que necesitamos los otros tickets de los que yo ahora mismo tengo 16, ¿vale? Como ya vimos en la actualización, han añadido este botón, ¿vale? Que son autocapturas, la podemos poner en normal. Aquí nos salen las posibilidades. La máquina va a intentar capturar el que ella crea conveniente, no el que nosotros queramos. Yo recomiendo usar esta opción de autocaptura para coger Pokémon y dárselo el nivel de fusión a otros Pokémon, ¿vale? Si ya los tenemos. Y luego está esta opción que gastando 450 gemas, como veis aquí, nos sube la posibilidad de capturar todos los Pokémon al 100%, ¿vale? Pero la máquina va a capturar lo que ella quiera. Recordar que por cada ticket hay 3 intentos, ¿de acuerdo? Bien, los tickets avanzados, ¿vale? Los de los que tengo 3, los Mystic Tickets, ¿vale? Los tickets místicos, ¿dónde se pueden conseguir? La única forma segura de conseguir los tickets, y os aseguro que es la única, y no es 100%, sino más o menos un 70%, es en la cápsula avanzada, gastando 2.488 gemas y haciendo un por 10, ¿de acuerdo? Es la única forma en la que tenemos un 70% de posibilidades de que nos salga. Después, ¿hay más zonas donde posiblemente nos pueda salir? Sí, en Trial. Nos pueden salir en el World Series, en los cofres, ¿vale? Nuevo que han puesto. Nos pueden salir en los gimnasios, ¿vale? Nos pueden salir en el World Boss. Al estar atacando al World Boss que nos regalen tickets y nos pueden salir en el Monster League o en la Liga de Monstruos, ¿vale? Pero ya os digo, la posibilidad de que esto pase es muy baja, ¿vale? Podéis pegaros meses antes de que os regalen un ticket. También hacen eventos en los que podemos conseguir los tickets. Bien, ahora, ¿cómo capturar Pokémon legendarios? Tanto en el área normal como en el área avanzada. Si veis aquí hay un botón que se llama Capture Guildes, ¿vale? Si le damos, nos dice que al pasarnos cierta zona tiene que ser en modo élite, ¿de acuerdo? Yo he visto comentarios de un chaval, me he pasado tal zona, se desbloqueaba Moltres y no me sale. No. Tiene que ser el modo élite, no el modo normal. Una vez que nos pasemos el modo élite de cada una de las fases que vemos aquí el nombre, tendremos la posibilidad de capturar a los Pokémon que vemos aquí. Como vemos, Zapdos aún no me he pasado Drang Isla en modo élite, con lo cual no tengo la posibilidad. Este es el modo normal, ¿vale? Utilizando tickets normales. Y en el modo avanzado, ¿vale? La posibilidad de que nos salgan los Pokémon es esta, ¿vale? Estos son los Pokémon que tengo desbloqueados que me
pueden salir, ¿vale? Aquí están los bloqueados, ¿vale? Estos los desbloqueados, los que me pueden salir en el área avanzada. En la otra pestaña, como vuelvo a decir, los de aire, los que me pueden salir en área común. Pero hay que tener en cuenta también la segunda pestaña, ¿vale? Según el tiempo, las posibilidades de que salgan Pokémon, ciertos Pokémon aumenta. Por ejemplo, con Sol aparecería Bulbasaur, Charmander, Geodude, con lluvia Psyduck, con mal tiempo Totodile y Magnemite, lloviendo Zapdos, ¿vale? Un legendario lloviendo. Aquí vemos otros, podría salir Dratini, Geodude. Aquí vemos con nieve, con tormenta, podría salir Moltres, ¿vale? Generalmente los tiempos cambian cada día y hay varios a ciertas horas, ¿vale? Los que seáis bit, de acuerdo, podéis mirar aquí en Waterfront, ¿vale? Se abre, como veis, pone, se abre el nivel 3 de bit, yo tengo nivel 0. Y os dirá el tiempo que va a hacer y a la hora del servidor que la va a hacer, ¿vale? Ese tiempo. ¿Sabemos la hora del servidor? Pues la hora del servidor, si clicamos sobre la vitalidad, aquí nos dice la hora del servidor, cuándo recuperaremos la vitalidad y cuándo recuperaremos toda la vitalidad. Ahora mismo son las 7 de la tarde y 42 minutos en la hora del servidor, ¿vale? Los que seáis bit, como os digo, os vais a Trian, os vais a Monster Meet, ¿vale? Y si le dais a la lupita, os va a decir el tiempo que hará, ¿vale? Y a qué hora. Y vosotros la comparáis con la hora del servidor, haríais un cálculo, ¿vale? Y ahí tendríais la posibilidad, por ejemplo, de que os salgan los Pokémon legendarios, ¿vale? Y una vez que os salga, entrar e intentar capturarlo. Cuando salga un Pokémon legendario, recomiendo que tengáis lo siguiente, ¿vale? Recomiendo que lo guardéis para los Pokémon legendarios. Tanto las brochetas como las bombas, ¿vale? Ya que nos van a ser muy, muy, muy útiles para capturar los Pokémon legendarios, subir el porcentaje y evitar que se escapen, ¿vale? Recomendable guardar esto para cuando intentemos capturar un Pokémon legendario, ya sea en el área avanzada o en el área común, ¿de acuerdo? Recordamos que en el área común pueden salir Zapdos y Moltres, y ya en el área avanzada saldrían los demás, como por ejemplo Lugia, ¿vale? De la guía de captura que hemos visto, las vamos a volver a repasar una vez más, la guía de captura, y dejamos por hoy aquí el vídeo. Nos vamos, miramos la guía de captura, estamos en el lado avanzado, aquí tenemos la guía de captura, tenemos que habernos pasado las fases en modo élite, ¿vale? Para tener opción a capturar a estos Pokémon. Y lo mismo pasa con el área normal, ¿vale? Tenemos que habernos pasado el modo élite de cada zona para tener derecho a capturar a los Pokémon que estamos viendo aquí. Después también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿vale? No os olvidéis nunca del tiempo. Y tendremos derecho a capturar a los Pokémon que nos están apareciendo aquí. Lo mismo en el área avanzada, va con tiempo, ¿vale? Aquí vemos el derecho, según el tiempo, a capturar a los Pokémon. Un indicativo si no sois, por ejemplo, bit. Cuando podáis, cuando os salga un Lapras, ¿vale? Tendréis
varias opciones de capturar Pokémon, no solo Lapras, ¿vale? Estas son las tres opciones que hay, por ejemplo, si vemos a Lapras en el área avanzada sin haber hecho ningún cambio. ¿De acuerdo? Y aquí veremos las demás opciones, ¿vale? No recomiendo hacer autocaptura en el modo avanzado, ¿vale? Solo en el área común y solo con vistas a darle esos Pokémon como material de fusión a otros Pokémon. Si no, es recomendable, aunque perdamos más tiempo, entrar y hacerlo nosotros mismos. Recordar que las bombas bajan, suben el porcentaje de captura y que el bocadillo y las brochetas bajan los corazones, que es el contento o descontento del monstruo que nos sale o que estamos intentando capturar antes de que escape. Bien, pues esto era todo. Explicar bien esto, ¿vale? Para tener opciones de capturar a diferentes Pokémon y Pokémon legendarios, recordar, tenéis que desbloquear el modo élite de cada zona para tener derecho a capturar a los Pokémon, ¿vale? Como veis, yo no tengo pasada toda la zona, con lo cual a los que no tendría derecho a capturar me aparecen aquí bloqueados. Y lo mismo pasa en el área básica, aunque solo tendría bloqueado a Zapdos. Recuerdo que en el área básica, en la primera, en la que los tickets los podemos obtener en cualquier fase, de vez en cuando, teniendo suerte, no es demasiado difícil. Para intentar capturar a Moltres o a Zapdos, guardar las brochetas y las bombas buenas que vamos obteniendo en diferentes sitios. Los sitios donde las obtendremos es lo mismo que la posibilidad de los tickets buenos, ¿vale? En el World Series, en el Monster League, en los gimnasios y en el World Boss, ¿vale? La posibilidad es igual que la de los tickets bajas, pero los obtenemos. Por eso recomiendo guardarla solo cuando tengamos en esta pantalla, ¿vale? A un Pokémon legendario o en esta pantalla a un Pokémon legendario, guardarlo para ello, ya que nos hará más fácil poder capturarlo sin que se escapen, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Era explicar bien esto. Nos vemos en el próximo vídeo.